redes sociales. Me llevo muy bien con la gente joven porque, bueno, me gusta mucho el juego y estoy muy abierta en ese sentido. Yo doy clases, no preparo gente y yo lo que trato de inspirarlos es en que sean disciplinados, quiere decir que respeten la profesión. Pero después, las reglas de juego, los youtubers son muy creativos, tienen cosas muy lindas. Por ahí me divertiría muchísimo, porque si el juego es jugar, bueno, yo juego, me encanta, yo me llevo muy bien con la gente joven. Tengo un nieto de 11 años con el que puedo dialogar y el del cual aprendo mucho, así que... Pero las generaciones jóvenes traen toda otra información. Vos podés darles cosas, pero ellos también te dan, no es que vos decís yo, bla, no, para nada. Yo aporto lo que puedo, más que nada los inspiro, porque nuestra profesión tiene mucha responsabilidad. Nosotros llegamos mucho a la gente, entonces yo cuido mucho lo que digo, porque sé que hay gente que está escuchando y que por ahí les sirve lo que uno dice. Pero también me gusta cómo ellos se mandan, las palabras nuevas que crean, me encanta. Betiana, sí. ¿Cómo te manejas por ahí? Digo, con algunas aplicaciones como por ejemplo las redes sociales, sí. Facebook, Instagram, el WhatsApp, ¿haces uso de las mismas? Mira, el WhatsApp sí lo uso, tengo Facebook, de vez en cuando publico, qué sé yo, no. En una época sí, por ahí tenía más tiempo y escribía, porque me encanta escribir. Y siempre yo busco inspirar, ¿viste? Todo lo que sirva para que podamos vivir la vida de mejor manera, ¿no es cierto? Y hay un Instagram también a mi nombre. No, todavía el Instagram no lo manejo mucho, pero me voy a poner, cualquier momento me pongo y ¡fa! Me gustan las redes, pero hay que tener un tiempo y una responsabilidad de lo que se publica.